La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que el Frente Frío número 11 provocó daños materiales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río por la caída de árboles, mientras que en la zona de Zongolica se registró un deslave que afectó a cultivos. Detalló que en ambos casos no se registraron personas lesionadas. Que estamos sintiendo sus efectos aquí en el puerto de Veracruz, pues es el frente frío número 11. Afortunadamente, a pesar de las rachas importantes que tuvimos en esta zona, arriba de 100 kilómetros, bueno, 98.5, casi 100, pues no tuvimos afectaciones mayores. Desafortunadamente, sí algunos coches aquí en la zona conurbada a raíz de caídas de árboles, pero bueno, fueron las afectaciones mayores. También tuvimos un deslave en la zona de Zongolica que afectó cultivos, afortunadamente no casas, no a personas. Y bueno, pues esperamos que las condiciones empiecen a mejorar a partir de hoy. Ante las primeras heladas de la temporada, la funcionaria estatal detalló que se mantienen en coordinación con autoridades municipales para implementar un operativo en el cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Bien, amanecimos con nevadas en las cumbres de Veracruz, particularmente en el cofre de Perote y también en el Pico de Orizaba. Ya estamos en coordinación con las autoridades de Parque Nacional para ver si es necesario implementar pues algún operativo por la visita y demás. Es muy poca nieve, o sea, son 3 a 5 centímetros en algunas zonas. Esto significa que esperamos, y está muy alto, está arriba de los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Por último, comentó que Protección Civil está trabajando con DIF estatal para, en caso de ser necesario, implementar una entrega de insumos y asistencia humanitaria para las comunidades más afectadas por la temporada invernal. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.